Kaixo, beste urte batez, hemen gaude maia mailaren maiaren inguruan, eta, bueno, urtengo erronka e, egia esan, e, nahiko interesgarria da, bizitzen ari garen e, momenturako, eta, eta e, azalduko dut, e, ze, ze, berri daude aurtengoan, nolakoa da maia, ze materiala duzuen eskura, Y espero que eh, el DIT con tu Hola, aquí estamos otra vez eh, alrededor de la mesa de la FLL. Este año eh, estamos con un, con un nuevo reto eh, relacionado con la energía, con todas las fases de su, desde generación hasta el consumo. Y, y en, este, en esta sección vamos a ver. Eh, cuál es el material que los equipos tienen disponibles, vamos a ver qué novedades hay, eh, sobre todo en el caso de la mesa, y veremos eh, las particularidades que tiene la mesa este año. Entonces, para empezar, el material que eh, eh, todos los equipos deben recibir es eh, una, caja, una caja como esta, en la que va a estar contenido el tapete y eh, el y una serie de bolsas con eh, los modelos de misión. Entre esas bolsas, eh, recordar que hay una, hay varias con el número 14, que son para montar lo que se viene a llamar el, el modelo de innovación, es la misión eh, 00 o la misión 1. Y luego, además, vais a tener un par de bolsitas, creo que son con el, este era el 14, sí, con el número 15, que yo las tengo ahora, esas pidoras las tengo metidas en otra en otra bolsa, con, con piezas así pequeñas de, de colorines con la cual vais a poder crear un panel para, eh, para mostrarlo en la en la en lo que es en la mesa del robot. Luego, luego lo veremos. ¿eh? Pero la función de esas, de esas bolsitas es esa, ¿eh? crear este, este panel, que yo lo he hecho de esta manera. Además de la caja, debéis recibir eh, estos tres libros, o sea, lo que es el, la guía de reuniones del equipo, el cuaderno de ingeniería y el libro de reglas del juego del robot. Todos lo debéis recibir en castellano, pero luego habrá, depende de como unidad autónoma, pues eh, hay que recibirlo, eh, se recibirá en, en idioma propio. En, aquí, en el caso de Euskadi, debéis recibir también, deberíais recibir estos manuales en euskera. Bueno, voy a, eh, a hablar un poco de ellos. Esto, el, lo que es la guía de reuniones del equipo, es, la herramienta, es una herramienta básica para entrenadores y entrenadoras. O sea, viene una, eh, en mi opinión, eh, es un producto de, mucha, de muy buena calidad, en el que se ofrece eh, una propuesta de secuencia eh, basada en lo que son eh, los objetivos de la FES LEGO League. Tanto el tema de valores, tanto proyecto de innovación, proyecto técnico y juego del robot. Eso a lo largo de una serie de, de misiones y partiendo de lo que es una de las bases que es el método de ingeniería, el, el cual ha de utilizarse tanto para el proyecto técnico, es decir, en el diseño del robot, como en el proyecto de innovación. Eh, una este círculo que al final es identificar, diseñar, crear, iterar y comunicar. Y esto, este proceso ir repitiéndolo, una vez que se hace un diseño, valorarlo, recibir, recibir un feedback sobre él y, en base a ese feedback, hacer las correcciones necesarias para una nueva propuesta que habrá que valorar también y seguir ese, ese círculo creativo de, eh, en ingeniería. El, en este, en la guía del, de reuniones, el equipo eh, se plantea sesión a sesión eh, una serie de propuestas enfocadas a esas, a esas grandes áreas de lo que es el programa de FES Eso está acompañado con la herramienta para el equipo. Este es para los entrenadores, este es para el equipo. Entonces, en él eh, tenemos la misma secuencia y, por ejemplo, entre, tenemos en las cuatro primeras sesiones que propone... Se, se trata todo el tema de la energía, se va viendo, identificando problemas, eh, pues, energías renovables, energía, combustibles fósiles, etcétera Y se van ir sacando de ahí ideas que luego, en una sesión posterior, habrá que valorar y ver cuál, eh, qué problema es el que se selecciona para luego trabajar sobre él y hacer una propuesta. Eh, de solución o una propuesta de mejora sobre las soluciones que se han eh, hecho hasta ahora y en todo, en todo en todas estas sesiones una de las cosas que, pro, que, que propone es esa mecánica de iterar ¿eh? y cuando digo iterar es eh, se hace un diseño se prueba se identifican puntos en los que se podría mejorar se se implementan esas mejoras y a continuación se prueba otra vez. Entonces eso es un ciclo de prueba, mejora y un feedback que nos va a permitir mejorar esa solución y es tal y como se hace el trabajo en ingeniería. Aquí, por ejemplo, entre otras cosas, y ya, eh, se puede ver que es una herramienta para trabajar sobre ella. ¿Eh? para escribir sobre ella y que luego se puede mostrar a los jueces lo que se ha hecho, eh, pues nos va pidiendo cuando se trabajan los valores, pues nos recuerda, nos recuerda que estaría bien identificar alguna evidencia que muestre que esos valores están en el equipo. ¿Mm? Eh, todo eso, todo, es, todo el proceso, eh, al final el proceso es lo importante. ¿eh? En, el, en los dos proyectos y en el tema de valores de las evidencias, ese proceso es lo importante. Y el cuaderno, este cuaderno de ingeniería nos ayuda a ello. ¿eh? Altamente recomendable. Y el tercero es el libro de reglas del juego del robot. En el cual vamos a tener eh, cuestiones de configuración de la mesa. Eh, configuración, montaje y configuración de la mesa. Eh, cuáles son las misiones. Eh, cuál es el reglamento con los cambios que, que tiene este año. Y es un libro que este año se ha eh, simplificado, la parte de la, del reglamento eh, se ha simplificado y, y ahora lo que tenemos son unos apartados antes de la partida, durante la partida, después de la partida, eh, creo que más, más fácil de, de, de interpretar. Eh, Aparte de esto, eh, hay, un, hay una zona privada en la web de FLL España eh, a la cual eh, todos los entrenadores y entrenadoras deberíais tener acceso. Eh, si no lo tenéis todavía, a solicitarlo. Y en, es un Moodle en el cual eh, están las copias, eh, los ficheros electrónicos de toda esta de esta documentación eh, tenéis alguna otra herramienta también disponible ahí como el, el, el una web en la que se puede hacer eh, la puntuación y ir eh, mientras se está trabajando en la mesa pues el, el registrar lo que se ha hecho para ver los puntos que se reciben y alguna alguna cosita más y un foro en el cual eh, debería ser el lugar donde planteéis eh, vuestras dudas sobre cualquier aspecto relacionado con el, con el reto del año y con la FES de Golik Challenge. Eh, es un foro en el que podéis encontrar, a medida que vayan saliendo dudas, igual alguien ya ha planteado la duda que tenéis y entonces se puede la podéis resolver nada más leyendo la, la contestación que se dio eh, en su momento. Bueno. Entonces, como, como ya he comentado antes, el tema de este año es la energía. Y cuando la, decimos la energía, es eso: desde todo el camino, digamos, lo llama viaje en el manual, desde que se, se eh, genera o se transforma en origen, el, se obtiene de una u otra manera, hasta el momento del consumo. Y en medio. El eh, tanto transporte como eh, almacenamiento. Mm. Vamos a ver. Eh, voy a empezar con, 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 el, con la mesa y, y bueno, eh, y comentar alguna cosa también sobre el proyecto de innovación. Lo primero, esto hay que leerlo bien. Esto hay que leerlo ¿eh? de arriba abajo, y no una persona, sino que deberían leerlo todos los miembros eh, del equipo, ¿eh? no una persona, sino todos, porque aquí hay eh, toda una serie de cuestiones que, que si lo leemos leemos bien, pues nos va a permitir desarrollar una estrategia igual más exitosa, eh, va a evitar que, eh, que hagamos cosas que cuando lleguemos a la mesa el día del evento eh, nos digan eso no se podía hacer y estar... Puesto bien claro, ¿eh? Eh, por ejemplo, el, todo el tema de qué se puede llevar a la mesa. ¿eh? Hay, una, hay una, una de las reglas del, del, del juego del robot: es que a la mesa solo se pueden llevar piezas de Lego. ¿eh? Se pueden llevar piezas de Lego y, y también se puede llevar un papel a tipo chuleta con los programas que, que hay que ejecutar. Pero lo que no se puede traer, y, y todavía se va viendo, pues es uno, traer un ordenador a la mesa, traer dos robots, traer otros elementos ajenos a piezas de, de Lego, para lo que sea, no se puede traer. Y eso está bien claro en, el, en, el, en las reglas. Con lo cual, eh, deberíamos leerlas para, para evitar... Eh, evitar esas situaciones que pueden ser incómodas, eh, y que además puede comprometer todo lo que teníamos preparado para, para el juego del robot, puede estar comprometido porque no habíamos leído bien. Entonces estamos haciendo algo que en realidad eh, no se podía hacer. Eh, también, eh, pues bueno, eso. Y, y luego también eh, respecto a esto, eh, no ol olvidar que desde el momento que esto se genera no sé cuándo estará desde mayo junio en el momento que se empieza a testear y, y se lanza pues a veces hay algunos puntos que, que hay que aclarar y entonces el, se publican cuando cuando hay alguna no, alguna actualización se publican las actualizaciones del juego del robot y del proyecto ¿eh? Este es un documento cuya última versión es del 24 de agosto, no ha habido nada nuevo desde entonces, eh, pero podría haber eh, alguna nueva actualización antes de, del evento al que, en el cual vayáis a participar. Entonces, si hay una, eh, una actualización previa, esa actualización va por encima de todo y eso tiene que cumplir todo. Por ejemplo, eh, ya una, una de ellas es el. Eh, hay un una pieza que no está, una parte que en este modelo del aerogenerador, pues en las instrucciones eh, básicas no está bien. ¿eh? Hay una pieza que cambia y entonces la actualización se refiere a esa pieza. Hay actualizaciones que también aclaran, eh, aclaran que, por ejemplo, aquí hay una rayita que en un principio eh, se entendería. Este elemento rojo debería llegar hasta la rayita, pero en realidad no llega. ¿eh? Podemos intentar, si no lo leemos, podemos estar intentando llevarlo hasta ahí y no lo vamos a poder hacer. Y podemos pensar que estamos haciendo algo mal. Si leemos esto nos daremos cuenta que eso que estábamos haciendo está bien y, eh, y que lo tenemos que dejar de esa manera. ¿eh? Lo mismo, pues bueno, alguna, da algunas aclaraciones, etc. Bueno. el... más eh, novedades vamos a ver las novedades hay una este año hay la, la novedad digamos la novedad más importante es la que se refiere al, a cómo es el tapete este año tenemos dos zonas de lanzamiento y luego vamos a tener aquí en los dos laterales vamos a tener una un área de una anchura que es aproximadamente 17 centímetros, eh, que es casa, eh, que es, junto a la zona de lanzamiento es casa. El, el año pasado era más ancha porque solo había en un lado, pero este año el tapete va a estar centrado en la mesa, eh, va a estar contra la pared sur y luego centrando, centrado entre este y oeste. Eh. Entonces vamos a ver, vamos a tener dos áreas de la misma anchura, una en cada lado y dos zonas de lanzamiento. Entonces, el, el, ahí eso afecta a la dinámica, afecta a cómo guardamos eh, el material que llevemos a la mesa y también afecta a, a, la, a la inspección. Eh, las, en la mesa va a haber, en lugar de dos personas, dos técnicos, va a poder a, llegar a haber cuatro. ¿Eh? Dos en un lado ¿eh? y dos en el otro. El, las zonas de inspección, si bien antes era esa zona lateral de casa alargada, que teníamos dos zonas y de, dependiendo de en cuál de ellas pudiésemos encajar todo el material que llevamos a la mesa, la zona de inspección va a ser las zonas de lanzamiento misma, con su altura de 302 milímetros, si no me equivoco. Eh, si somos capaces de meter todo el equipamiento en una de las zonas de lanzamiento, tendremos una puntuación eh, adicional gracias a ello. Si necesitamos las dos zonas de lanzamiento para encajar todo el equipamiento que llevamos a la mesa, no gozaremos de esos 20 puntos adicionales. Evidentemente, no puede haber eh, equipamiento que no quepa entre las dos zonas. Eh, zonas de lanzamiento tiene que encajar en las dos debajo de esa altura eh, una vez que se hace la inspección qué es lo que hacemos con el con todo el equipamiento bueno el, habrá que repartirlo entre las dos entre las dos zonas de salida porque eh, después durante la partida será solo el robot el que pueda llevar algo de un lado al otro ¿Mm? Eh, los técnicos también se repartirán en los dos lados. Habrá dos personas en un lado y dos personas en el otro que no se podrán intercambiar entre ellas. Podrán intercambiarse con, las, con el resto de miembros del equipo, pero no podrán intercambiarse entre ellas. ¿Mm? ¿Y dónde va, van a, a guardar el equipamiento? Pues bueno, el equipamiento deberá, est deberá estar en la zona entre zona de lanzamiento. Eh, casa, deberá estar en casa y, o en las manos del, eh, de alguno de los miembros de, del equipo de los técnicos que están en la mesa. Es posible, no podrá invadir en ningún caso la zona del tapete. Será posible, es, va a ser una zona estrecha y entonces podría eh, tener equipamiento que esté parcialmente en casa. Y, y digamos que parcialmente esté colgando por fuera de la mesa, en el lateral. ¿eh? Que lo podamos poner ahí y quede apoyado en la, en la pared y quede parte fuera y parte dentro. Eso se puede hacer, eso se puede hacer también. ¿eh? Entonces estará cada uno en su lado y, eh, o en las manos de los técnicos. ¿De dónde tiene, una vez que ya eh, tenemos preparado el robot, ¿de dónde tiene que salir? El equipo decide. Desde qué lado se inicia eh, la ronda. Se puede iniciar. Cuando se inicia la ronda, se puede tener el robot en la parte izquierda, en el área de lanzamiento izquierda o en el área de lanzamiento derecho. ¿eh? Cualquiera de las dos es válido. Entonces eh, los técnicos que estén en ese lado eh, eh, lo lanzarán. El robot puede volver al mismo área de lanzamiento o puede. Eh, terminar en el otro área de lanzamiento. ¿Mm? Si termina en el otro lado, los técnicos que estén en el otro lado lo cogerán, <coughs> le harán los cambios que haya que hacer y seleccionarán el programa que tiene que ejecutar y lo lanzarán. ¿Mm? Y entonces esa será la dinámica. ¿Qué pasa? Eh, luego volveremos a una cuestión del reglamento que, que está relacionado con esto. ¿Y qué es que pasa cuando el, eh, interrumpimos el robot? Recordar que interrumpir el robot es tocarlo. Si está dentro de zona de lanzamiento no pasa nada. ¿eh? Se va a quedar ahí, es pararlo y nada más. Pero si está parcialmente en zona de lanzamiento, parcialmente fuera, fuera de casa, o está totalmente fuera de casa, es diferente. Si está totalmente en, en esos dos casos, el, eh, el árbitro retirará una de las fichas de, de precisión, que como el año pasado son seis y la primera no penaliza. Si el robot está totalmente fuera de casa, podrá ser recuperado desde cualquiera de los dos lados. ¿eh? Ha podido salir de aquí a la izquierda, ha empezado a hacer cosas raras ahí o por razones estratégicas el equipo quiere recuperarlo a mano. El, es posible cogerlo y llevarlo a la otra casa. En cambio, si el robot estaba medio part, parte dentro de casa y parte fuera de casa, en ese caso tendrá que volver a la misma zona de lanzamiento eh, que estaba, ¿m? a la que está ahí parcialmente. Bueno, eh, con eso yo creo que... Eh, eh, que he dicho todo sobre la sobre la sobre la nueva dinámica. ¿eh? Recordar dos zonas de lanzamiento. Se puede arrancar de cualquiera de las dos. No se pueden intercambiar los técnicos y no se puede pasar a mano ni robot ni equipamiento de una de una zona de lanzamiento a la otra. Tiene que ser el robot el que lo mueva. Bueno. Eh, En ese sentido, los cambios, o sea, los cambios de contenido, el cambio de contenido es ese. Luego el otro cambio es esa, esa actualización de lo que son las reglas y ese modo que se ha hecho para, para simplificarlas. Bueno, vamos a ver lo, los modelos de emisión. Para ver los modelos de emisión, voy a coger también un poco el cuaderno de ingeniería. Y, y vamos a coger, lo Voy a coger aquí en la página 9. Y en la página 9 tenemos los viajes de la energía. Entonces aparece viaje de la energía blanca, viaje de energía azul, viaje de energía amarilla y viaje de energía naranja. En todos ellos hay una parte que digamos es de generación, hay otra parte que es como de, de almacenamiento y otra parte es de, de uso. ¿eh? No, no en todos los casos eh, riguros, es rigurosamente esto, pero, pero bueno, más o menos. Y el el que sean ¿eh? el, que el modelo sea de uno el, del viaje de la energía blanca lo que supone es que el modelo está principalmente hecho con piezas blancas ¿eh? tenemos el, el aerogenerador tenemos aquí la televisión y tenemos ahí el, este eh, lo que es almacenamiento este este dispositivo para almacenamiento de energía ¿Mm? entonces esos son esos van en blanco, esos tres son los que se proponen montar en la primera sesión, y de la misma manera, pues el resto tenemos la energía azul, está es la hidráulica, este lo tenemos con el azul, tenemos el coche híbrido que lo tenemos en azul, y luego tenemos lo que es la fábrica de juguetes que también lo tenemos en azul. Luego tenemos los amarillos, tanto el, digamos, la refinería como el camión de transporte de de fuel. Eh, Perdón, y aquí, aquí es donde tenemos el otro, que es el coche híbrido que también utiliza, que también utiliza eh, gasolina y entonces está ahí. ¿Mm? Y luego tenemos el viaje de energía naranja, que esto es una central de, de energía. Eh, tenemos el, lo que es el smart grid o digamos es como un conector que tenemos ahí y luego tenemos el, el eh, dinosaurio de juguete. Entonces los... Eh, este año mmm, se han utilizado esos colores en, a la hora de, de crear los modelos eh, y todo esto también está relacionado con el cuaderno de ingeniería y la guía de eh, reuniones del equipo. Además de ello, hay una, hay una cosa que yo otros años no me había dado cuenta pero, y no es el primer, año, el primer año que lo hay, y que es eh, que se utiliza un color en particular, el color rojo, para eh, identificar los elementos donde tiene que actuar el robot. ¿Eh? Es aquí, aquí lo que... En esta en esta misión, eh, aquí, est aquí están, los, digamos, las unidades de, de energía, las unidades de fuel, y entonces, levantando de esta manera... Perdón, esta, son estas. Aquí, a la hora de montarlo, hay que poner la rampa dentro del coche, de tal manera que cuando aquí en la pieza roja levantamos el, esa unidad de combustible entrará en el camión. Aquí, por ejemplo, en esta misión, que hay que estirar de este, de este elemento para sacar la unidad de energía que hay ahí dentro, también hay que tirar desde ese elemento rojo. ¿eh? Y luego la parte interior, donde hay que depositar unidades de energía, también es roja. Lo mismo a la central de energía, que en este caso tiene dos actuadores, este aquí, es, si aquí. Si actuamos sobre este inicialmente no pasa nada, pero si le damos primero aquí, a ver, perdón. Igual no tenía bien montado. A ver, este, esto no está bien montado. A ver. Entonces debería haber la misión. Va ahí uno, va aquí otro y va aquí el otro. De tal manera, que cuando le doy aquí cae uno y cuando le doy al otro rojo, levantarlo, caen los otros dos. ¿Mm? Entonces, en todas tenemos, tenemos el rojo, tenemos el rojo, tenemos la varilla roja, tenemos ese tirador rojo. Tenemos este elemento rojo que hay que levantar también. Estos ganchos rojos donde se puede colgar el agua. ¿eh? Entonces, eso es una, es una referencia que nos puede resultar útil a la hora de, 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 de ver por dónde, te, por dónde tiene que tirar el robot. Este año, básicamente, lo que lo que es el juego del robot es obtener unidades de energía. ¿Eh? En la base hay poca cosa, o sea, solo tenemos el dinosaurio. Eh, habitualmente ha, ha, solía haber más cositas en, en lo que digamos en casa, pero este año solo tenemos el dinosaurio, todo lo demás está en el tapete. Hay unidades de energía, digamos, ahí en lo que sería una central solar, tenemos las unidades de combustible aquí en la refinería, tenemos en, la, en lo que es aquí esta turbina, tenemos también unidades de energía que se pueden recuperar. Eh, en la central, como acabo de decir, tenemos también eh, unidades de energía. El aerogenerador también nos las puede dar empujando. Nos dará una, dos y hasta tres. ¿Mm? Y entonces una parte, parte del juego es obtener esas unidades de energía o moverlas, como aquí en, la, en, la, en lo que es... Esta central solar, lo único que hay que hacer es, para puntuar, sería sacarlas de los círculos. Una vez que las sacamos de los círculos, con eso ya vamos a recibir eh, una, serie de, una serie de puntos. Entonces, por una parte, tenemos una serie de unidades de energía que podemos obtener de, de algún sistema de generación y luego lo, lo, que, te, lo que hay que hacer es llevarlas. Eh, un segundo paso ¿eh? sería llevarlas al, a donde se va a consumir. Digamos, por ejemplo, aquí, si, tenemos, si, si estas las hemos recuperado, el robot podría llevarla aquí, lo que es la fábrica de juguetes, y depositándola en el interior, lo que va a hacer es soltar, digamos, fabricar este dinosaurio de juguete, ¿m? y luego va a caer ahí. Si dejamos más, aquí podrían ir, podrían puntuar hasta tres. Esta no puntuaría, pues ha caído fuera. Y al final aquí tendríamos al final de la partida dos unidades de energía que podrían puntuar. Este es otro lugar para llevar unidades de energía. Aquí podríamos depositar hasta tres y con ello eh, pues recibiríamos la, la puntuación correspondiente. Esta es la, la televisión que lo único que a que hacer es empujar. Y la unidad de energía va a quedar ahí atrás. Y con eso ya tendríamos la, la, su puntuación. Aquí tenemos esta central de recarga. Y entonces una de las cosas para hacer aquí es recoger esta batería recargable. Si la traemos y se la montamos al dinosaurio, ¿sí? cogemos el dinosaurio, le metemos la batería. Y lo cerramos, con eso ya tendremos una puntuación en la, en la misión de él, del dinosaurio. Eh, más puntos si la batería es recargable, que si no lo es. Y luego más puntos si además de eso, al final de la partida, el dinosaurio, en lugar de estar en ese lado, está en este otro. ¿eh? Algo que tendrá que hacer el robot para llevarlo. ¿Mm? El, en la del agua, lo que tenemos, esto es, digamos que es una turbina, en la cual tenemos aquí arriba agua, que cuando la soltamos lo que va a hacer es eh, generar electricidad. Va, va, nos va a dar una unidad de energía, que es la que va a soltar aquí. Y en esta, en esta misma misión es la única, digamos que es la única que aparte de esas unidades de, de energía. Eh, las recargables, las unidades de combustible, tiene estos otros elementos que representan agua. Y entonces aquí tenemos en el río estas dos unidades que si se embalsan, digamos, si las movemos hasta ahí y ya están en embalse, pues van a suponer una puntuación. Supondrá una puntuación superior si las colgamos ahí. ¿Mm? Va a contar. Eh, así tendríamos, contarían las dos. Si ponemos dos en una, solo contaría una. ¿Mm? Y luego, con el tema de almacenamiento de energía y gestión de excedentes, lo que tenemos es: aquí tenemos una unidad de, de agua, digamos, ya después de la presa. Y entonces, en ocasiones, cuando hay un excedente de, de energía, lo que se suele hacer es en, en embalses subir agua de abajo arriba. Para ya una vez que se tiene en altura luego cuando se necesite se podrá pasar por la turbina para recuperar esa, esa energía utilizada siempre menos pero, pero por lo menos no se perderá entonces el, esa parte de la misión es traerlo ahí si se trae hasta ahí pues también tendremos eh, puntuación por, por embalsar el agua y eso es lo que representa ese caso otro de los, de las misiones que representa el, el almacenamiento de energía es esta de aquí, eh, que se trata de llevar, eh, pues digamos que hasta tres unidades de energía hay para convertirlas eh, en, en hidrógeno en, en este generador. ¿eh? Entonces, de esa manera, esa energía que, que de otra manera, pues. Eh, eh, se hubiese perdido, pues la podemos convertir en otro, en otro modo de energía que podrá ser utilizable en el momento que se necesite. Este además es el, el punto objetivo para llevar, o la zona eh, objetivo para llevar lo que sería el modelo de innovación. Esa primera misión en la que tenemos que montar, eh, representar nuestro proyecto de innovación con las piezas blancas que encontramos. En las bolsas eh, 14 y, eh, y es la zona en la que eh, deberemos dejar el, el proyecto de innovación para, para poder eh, puntuar por él. Y, y una cosita, una, una curiosidad. Este año, aquí en este, en este modelo, lo voy a desmontar para poder para que lo podáis ver. ¿Mm? En este modelo, esta parte de aquí se puede quitar y entonces si queréis eso ya es una, una cuestión opcional podéis montar vuestro panel con, con esas piecitas que os he dicho que están en la bolsa 15 podéis traerlo así preparado y se montará en la mesa se pondrá de esta manera y entonces estaréis pues bueno con esa con esa misión personalizada para vosotros no supone ni, ni ni lo hace más fácil ni lo hace más más difícil agrega digamos un poquito de diversión y, y es más bonito así ¿Mm? pero deberíais traerlo de esta manera y entonces eh, dárselo a los a los árbitros para que cojan y lo pongan la sustituyan por la que ya por la que ya tenía ¿Mm? entonces lo demás será esa pieza lo que estará estará de esta manera ¿Mm? Ahí, y ese va ahí debajo bueno eh, creo que he mencionado todas menos bueno la del coche está la del coche también es soltarlo y si además conseguimos que al final de la partida esa unidad de híbrida de energía esté eh, dentro del coche pues la puntuación será mejor bueno, creo que esto, de las, el tema de las misiones y bueno, y, y aquí está, aquí está la, digamos, esto es la gasolinera, esto que aparece aquí es la gasolinera y si al final de la partida el camión eh, con su, sus unidades de combustible, si el camión está ahí, llega ahí, pues, la, pues recibirá una puntuación, recibirá una puntuación por ello. Bueno. Eh, o sea básicamente se trata en resumen básicamente se trata de llevar esas unidades de energía de un lado al otro. <coughs> Habrá misiones más sencillas para los equipos eh, con poco recorrido, <coughs> como básicamente las que son de recoger, mover, eh, uniones de misión, más allá de las de que las de depositar unidades de, unidades de energía en, eh, en, en un lugar o en otro y luego habrá otras misiones que, que bueno son un poco más complejas y eh, que serán al final las que harán un poco más la diferencia entre los equipos eh, con, con mejor, que eh, que pueden resolver más más sesiones de más misiones de la mesa eh, bueno mm, sobre el reglamento ¿eh? Recordad que esto hay que leerlo una y otra vez, eh, tanto lo que son las misiones. En las misiones, eh, en la página 5, tenéis aquí una explicación de lo que luego en cada misión, eh, cómo está redactada cada misión, y en ella pone que hay un texto, los puntos aparecen en rojo y en negrita. El texto eh, negro debajo de la descripción de la misión enumera los requisitos principales y el texto en cursiva azul es para requisitos adicionales y flexibilidad u otros datos útiles. Debajo a veces aparecen situaciones de puntuación ¿eh? y ahí deja bien claro que es posible que no aparezcan todas las situaciones de puntuación. Puede haber alguna situación de puntuación que no está representada ahí. Entonces eso, tenerlo en cuenta. Hay una cuestión que ya tiene una actualización, en las actualizaciones, y que es que en, en las misiones en las que hay que depositar unidades de energía, dice, por ejemplo, la misión 3, dice, las unidades de energía almacenadas en el contenedor de almacenamiento de energía no pueden estar en contacto con el equipamiento del equipo al final de la partida. Y así, en, en esta y en alguna otra misión en la cual hay que depositar hasta tres eh, unidades de energía, de combustible o lo que sea. Entonces, lo que dice la actualización es que si al final de la partida, digamos, voy a coger este, voy a desmontarle esto, y digamos que tenemos aquí estas, vamos a ir a ver la puntuación de, de esta misión, en la que dice que no, en esta misión también, una de las cosas que dice, esta es la misión... Eh, bueno, justo en esta, no la, en esta no la dice, pero en esta sí. Si tenemos, por ejemplo, imaginar que esto lo tenemos así, eh, una de las unidades de energía está tocando equipamiento, las otras dos no. Lo que dice la actualización... Es que solo no contará aquella que esté tocando equipamiento. Entonces, en este caso, una no contaría, sería como dos unidades de energía en esa zona objetivo para esa misión. Eso está ahí eh, aclarado en las actualizaciones. Entonces, pues bueno, es lo que decía. Y respecto al reglamento, eh, antes de la partida. Lo primero que dice es qué material se puede llevar a la mesa. ¿Eh? Solo, una controladora, ¿eh? solo una controladora, que puede ser Spike, puede ser V3, puede ser NXT, RCX, la que sea, pero solo una. O cual quiere decir que no puede haber dos robots. Eh, todos los equipamientos montados con Lego en las condiciones originales y de fábrica. Lo único que se puede modificar son las cuerdas y tubos. Así es que tiene que ser solo Lego. Eso quiere decir que un ordenador no se puede llevar. ¿eh? Solo, se pueden, solo se pueden llevar piezas Lego. Y esto desde, desde el origen del, del programa. ¿eh? Pero aún y todo, todavía encontramos situaciones en las que eh, se encuentran otras. Eh, se llevan otras cosas. Eh, no se pueden poner pegatinas. Eh, las pegatinas solo pueden tener las de Lego. O sea, no se puede poner, en algunos casos ya he visto, pues, una pegatina grande con algo escrito, etcétera. No se puede llevar, porque en muchos casos una pegatina puede, puede, eh, podría ser eh, útil para sujetar cosas, algo que el árbitro no tiene que entrar a, a valorar, eh, por lo cual no se pueden llevar. ¿Mm? Y el equipo eléctrico, las limitaciones que tiene aquí el equipo eléctrico. Antes de la partida, eh, configuración del terreno de juego. Aquí explica lo que acabo de decir de, eh, de, las, eh, de las zonas de lanzamiento, de las dos casas, la izquierda y la derecha. La de cómo dos miembros del equipo, dos técnicos en cada lado. Todo eso está explicado aquí. Dentro de casa, qué es lo que hacemos, cómo, cómo arrancamos, la casa cómo está dividida, etcétera. Fuera de casa. ¿eh? Cuál es la dinámica fuera y entonces aquí lo, lo importante es qué pasa cuando se interrumpe el robot. Si se interrumpe el robot, en, eh, si está parcialmente fuera de casa, llevarlo al mismo área de casa. Si está totalmente, llevarla a un lado o llevarla a otro. Si lleva, digamos, que sale de eh, sale de aquí con el con o sale de allí con el dinosaurio y, y lo tenemos que interrumpir, ¿qué es lo que pasa? Si el robot estaba con el, dinosaurio, con el, si el, robot estaba con el objeto cuando fue lanzado, el, el objeto se recupera. Si, por ejemplo, el robot coge una unidad de agua con la intención de llevarla a casa o hacer lo que sea. Pero si estaba, el, eh, la llevaba y se interrumpe, ¿m? si no la llevaba al salir de casa, si la había cogido, la va a perder. ¿M? Eso, si el objeto fue obtenido después de que el robot fuese lanzado, entregar el objeto al árbitro por lo que resta de la partida. Que lleva algo y se le cae. Si está totalmente en. Eh, fuera de casa, ahí se queda. So, el robot es el único que lo puede recuperar. Que se queda el, eh, parte fuera, parte dentro, en un principio, ahí se queda, como cuando está fuera de casa. ¿eh? El robot lo podría meter. Si molesta, se le puede pedir al árbitro, se le puede decir, bueno, esto lo queremos retirar y se entrega al árbitro. ¿Mm? Eso está ahí, ha quedado, yo creo, más claro que nunca. Y después de la partida, la puntuación. ¿Eh? La puntuación es cómo está la mesa al final. ¿Eh? El, la, foto, la foto final de la mesa. Recordad que si algo habíais conseguido algo, pero después eh, la habéis, eh, habéis colocado aquí las, las la, el proyecto de innovación y las unidades de energía, y luego pasa el robot y lo saca, y al final queda así, el que hubiese pasado por ahí ya no cuenta. Eh, lo que cuenta es la foto final. Y poco más. Solo decir esto: de leerlo, leerlo y leerlo. Eh, un par de cosas. La, la misión demo eh, es con el, La misión demo está preparada. Yo creo que el año pasado había más información sobre ella, porque se veía el robot que era. Pero la, la misión demo está preparada para eh, hacerla con, el, con la base. Eh, básica, eh, digamos, que aparece en las, en las instrucciones de, de, de Spike Prime. Es esta, esta base eh, con, el de, con el sensor de luz. Yo en este caso le he puesto un elemento por detrás, que sería una mejora que, que podría comentar en el proyecto técnico para poder, eh, para las salidas, poder apoyarlo contra la pared. Eh. Y esas son las cositas que, pues bueno, poco a poco. Eh, se puede ir mejorando lo que es esa base, esa base básica, y esas son las cositas, esas mejoras que vayamos haciendo, son las que tenemos que registrar para luego contárselas eh, a los jueces el día del, el día del evento. ¿Mm? Entonces, pues ambición, esa misión va con ello. Eh, otra cosita, otra nota final. Eh, el, mm, hay equipos o centros que utilizan Chromebooks y. El, la aplicación de Spike Prime con, con Chromebooks tiene la pega de que no eh, se puede guardar y compartir el, eh, los programas. El, eh, los programas quedan guardados en el equipo, pero luego no se puede acceder a un archivo que se pueda subir a Drive o se pueda enviar o se pueda compartir con otro ordenador. Eh, hay ahora una versión eh, de Spike, eh, una versión web que sí permite hacerlo. Entonces, eh, creo que todavía está en, en beta, pero bueno, está siempre, es la versión que está siempre actualizada y si eh, programamos con la versión web, podré, el, los eh, programas quedarán guardados en el equipo y eso lo nos va a permitir poder compartirlos eh, por el medio que nos parezca. Eh, con otros equipos e incluso llevar una copia de seguridad en un pendrive el mismo día del evento, algo que el año pasado no se podía hacer con los Chromebooks. Eh, para la aplicación de, de eh, la aplicación Classroom de, de EV3, en eso no hay, eh, no hay ningún cambio y el, el problema con, con los Chromebooks es el mismo que el que sucedía el año pasado con el Spike Prime, que no se puede acceder a ese archivo de programa y entonces eh, se depende de ese mismo equipo para, para todo ¿eh? y, pero en esa, en esa parte no, no va a haber eh, a priori no va a haber ningún ningún cambio porque es, el Lego ya está eh, de alguna manera eh, promocionando que se vaya que los equipos vayan ya eh, pasando a utilizar el, el, el spike el spike prime y el lv 3 ya está fuera de mercado. Y eh, poco a poco irá eh, irá desapareciendo y no eh, a priori no van a invertir en, en mejorar esa aplicación. Y, y bueno, eh, nada, recordar, para acabar recordar que eh, lo que cuenta, en realidad no es lo que he contado yo aquí, sino lo que cuenta es lo que está eh, en el libro. Eh, sobre la mesa lo que está en el libro de reglas del juego del robot y lo que está en las actualizaciones. ¿eh? Esto es lo que cuenta. ¿Mm? Eh, he podido equivocarme en algo ¿eh? y eso pasa con todos los vídeos que se publican. ¿eh? En todos los vídeos que se publican y en el reglamento se dice las fotos, vídeos y tal están muy bien, pero lo que cuenta es esto. ¿eh? Entonces, si, si hubiese alguna discrepancia entre esto y lo que yo he dicho, lo que cuenta es esto que está aquí. Y, y para cerrar una cosita sobre el, el proyecto de, de innovación, las rúbricas eh, creo que no hay un cambio respecto a los del año pasado, pero recordar que tanto en el, en el proyecto de diseño del robot como en el proyecto de, de innovación eh, las cosas que se valoran una de las cosas que se valoran ahí es ese proceso de ingeniería en los dos casos de eh, una selección en el caso del de, de proyecto de una innovación parte de una selección de un problema al cual enfrentarse y e ir probando soluciones y recibiendo feedback haciendo pruebas e ir mejorando esa esa propuesta en base a ello y eso es lo que hay que contar ¿eh? hay que contar el, vale más eh, casi el proceso que luego el, re, eh, el resultado final. Y bueno, muchas gracias.